nos preguntamos, chicos, ¿dónde puedo tomar un buen desayuno? Bueno, pues primero pregúntate en dónde te encuentras. Hoy yo estoy en Chorrillos, exactamente en Los Pescadores, y me ha dado un hambre. Yo sé que a ti también te da hambre tempranito, así que, ¿qué tal si nos comemos un pan con pejerrey? Quizá un desayuno marino y muchas más opciones aquí en Pescadores. ¿Quieres saber dónde hay un buen huarique? Yo te lo voy a contar. Chicos, yo me encuentro en el restaurante Shalom, un restaurante turístico donde venden platos buenazos fundados por la señora Ruth. Así que acá tenemos a la señora Ruth. ¿Qué tal, señito? Buenos días, ante todo. Como dice la señorita, acá mi restaurante se llama Shalom. Shalom significa la paz de Dios con todos ustedes. Y bueno, acá lo que tenemos acá, la especialidad, como dice, de la casa, en los panes con pejerrey, los desayunos marinos, como le digo a la señorita. ¿En qué consiste? El combo marino es el café pasado, café instantáneo que se pasa, y el pan con pejerrey, pan chabata con su saladita criolla, o también el café con su pan con huevera. Ese es lo que más sale en las mañanas y también en el lunch. Exacto, señorita Ruth. Por eso hemos venido nosotros, porque ella es muy famosa por sus desayunos marinos. Pero yo quiero que usted me cuente cómo así fundó este restaurante, hace cuánto lo fundó, cómo nació esa idea. Ya, bueno, yo en el desayuno estoy muchos años acá en el Muelle de los Pescadores, en la sección de desayuno. Esta es una sección que es cevichería primordialmente, pero bueno, con la pandemia dejamos de trabajar muchas personas. Mi mamá también, mi mamá, mi tía, mis hermanas, que también vendían acá su pan con pejerrey, su desayuno. Pero ya con la pandemia no pude agarrar desayunos, y bueno, agarré esta cevichería, en el cual yo fui una de las primeras que hizo los desayunos, ¿no es cierto? Como yo ya venía con eso del desayuno, entonces hice los desayunos, y ahí mis compañeras también, que se dedican al ceviche primordialmente, ellas también ahora venden su pan con pejerrey, sus desayunos marinos. Hay que hacer presente a toda la gente que obviamente el pejerrey, así como los insumos marinos que nosotros podemos probar acá, son totalmente frescos, ¿verdad? Claro, totalmente frescos. Como le digo a la señorita, mi esposo es pescador, muchos años, él tiene ya 56 años de edad, y él desde muy chiquillo se dedica a la pesca, y él tiene su bote, su embarcación, que se llama Jehová Jireh, y en el cual todas las noches sale él a la pesca, al pejerrey, y él me trae los pejerreyes fresquitos todas las mañanas. Y bueno, por ese motivo también yo doy un costo menor quizás que otras personas, a 4 soles el pan con pejerrey, su café a 3 soles, el pan con huevera a 5, y el pa y la porción de pejerrey a 12 soles. Consiste en su yuca dorada, su ensalada criolla y sus pejerreyes arrebozados. ¡Qué desayunos tan completos y tan económicos! Yo no lo puedo creer. Así que si tú vienes a Chorrillos, obviamente, y te ubicas en Pescadores, tienes este lugar, un point donde puedes encontrar los desayunos más ricos y baratos. Señorita Ruth, qué gusto. Yo quiero que usted invite nuevamente a toda la gente que va a sintonizar por Canal de Vía TV este reportaje, y se va a dar cuenta del point que va a tener. Así que invítalos, por favor. Ya, les invito a todos a venir acá a mi restaurante Shalom. Desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, no hay un día de descanso, porque yo trabajo todos los días, y en el caso que yo pueda descansar, está mi hermana también, o mis colaboradores que también ellos atienden acá. Todos los días de 6 a 6 de la tarde, todos los días de lunes a domingo, y no solamente tenemos también el menú marino, el desayuno marino, sino también el menú marino, el ceviche, chicharrón de pescado, arroz con marisco, comida criolla. O sea, ese restaurante tiene variedad de comidas. Si no le gustan las comidas criollas, las comidas marinas. Y lo más principal es del mar a la sartén. Todo fresco, todo del día trabajamos acá. Perfecto. Y una última, así la cerecita. ¿Usted acepta tarjetas, yapes, esas cosas? Claro, tenemos yape, tenemos plin, tenemos visa. Entonces todas las tarjetas pueden venir con confianza, más. Si no tiene efectivo, acá tenemos, ¿no?, todas esas aplicaciones para que usted pueda
venir acá a la playa, quizás no cargue efectivo porque se va a bañar y todo. Entonces tiene la opción, ¿no?, de pagar con tarjeta, con Visa, con Plin, con Yape. Y lo mejor de todo es que tienes estacionamiento para que puedan venir a estar cómodos. Claro, hay estacionamiento acá al frente, tenemos estacionamiento donde todo el día pagan, ¿no?, su ticket y todo el día está resguardado, seguro su carro. Ya sabes, no tienes excusa, no tienes monedas, tienes tarjeta, no quieres desayuno, tienes almuerzo, vienes con el carro, tienes un estacionamiento. Así que te esperamos aquí, Ruth, encantada de atenderte con esos platos maravillosos y contundentes que viene a recibirte. Así que ya saben, anota y ven y te esperamos por acá. Gracias a Villa TV y a la señorita Karen por este reportaje. Y como le decimos, le esperamos todos los días. Que tenga un día muy bendecido por Dios.